Hoy estamos viendo uno de los 19 compromisos que tenemos nosotros a través de la FAO, para quien también quiero pedirle un fuerte aplauso. Estamos viendo concluido un proyecto importante de cosecha de agua que tiene, si mal no recuerdo, alrededor de 50.000 litros. ¿Ese es correcto? Sí, el tanque grande. El tanque grande es 50.000 litros de agua. Agua que puede, inclusive se puede tomar, agua para consumo humano. Entonces este es un proyecto de cosecha de agua donde se utiliza el agua lluvia y a través de un proceso nosotros tenemos agua, le repito, para consumo humano. Entonces, también hoy aquí, en esta escuela de Quebrada del Oro, se dio algo también importante que quiero anunciar. Porque hay alrededor de 132 otras escuelas que no tienen agua. Y aquí se ha comprometido, y eso ya está, inclusive está en la foto, está grabado, con FAO, con la directora del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo para Panamá, inclusive testigo de honor el presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, para que en estas 132 escuelas que faltan, nosotros podamos también suministrarle a la comunidad, a las escuelas, agua.